Bueno, buenas tardes, buenos días. Esto es la tercera emisión de Alter Germinal. Aprovechamos a saludar a la gente de la radio, Alter Sapucay, por permitirnos el espacio. Ya tuvimos dos emisiones, una en la cual abordamos un poco historiográficamente la identidad de los judíos anarquistas en la Argentina desde 1905 hasta casi los 50, y la segunda reflexionamos acerca del aparato represivo del Estado. En esta, estoy acompañado por Teo y Tomás, y vamos a hablar un poco sobre los usos de Stalin, muy ligados a la mitología leninista, en los documentos que en su momento fueron secretos del Partido Comunista de la Unión Soviética, es decir, los documentos posteriores a Stalin, es decir, los silencios y los usos de Stalin en los documentos que van desde Khrushchev hasta Gorbachev, y cómo cada uno en relación a la tarea que tenía su administración, es decir, su secretariado, digamos, estar a la cabeza del partido y del Estado, su construcción del comunismo, las tareas que tenían en vistas a la construcción del comunismo. Y cómo nombrar o no nombrar a Stalin significa algo, y cómo justificar determinadas cuestiones con la mitología leninista, es decir, llamar a Lenin y relocalizar el culto a la personalidad en Lenin en otra cosa, justificándose en textos perdidos o nunca encontrados de Lenin, puede llevar a legitimar un discurso. Sin embargo, esto no es un análisis semántico, es un análisis político, netamente político, de la discusión interna al interior del Partido Comunista de la Unión Soviética. Así que bueno, saludo acá a los compañeros. ¿Qué tal? No sé si Tomás vos querés comentar un poco acerca de las fuentes que utilizamos y ya sí. Nos adentramos en la cuestión. Sí, se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno. Buenos días a todos los oyentes. Antes que nada, queríamos hacer mención y agradecimiento a Martín Baña, que es un investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires, titular de cátedra de Historia de Rusia en la Facultad de Filosofía y Letras. Y le agradecemos porque la musicalización, la música que ustedes escuchan y que van a escuchar después del programa, son óperas rusas recomendadas por él justamente, y bueno, además de ser una persona muy docta en todo lo que es la historia de Rusia, también sacó un libro en su momento sobre la ópera rusa durante el siglo XIX, así que bueno, le hemos pedido recomendaciones que se vinculen justamente con el tema que tocamos hoy, ¿no? No es simplemente ópera rusa, sino que tocan de alguna manera el tema que tocamos hoy. Y bueno, por otro lado, yendo a las fuentes, ¿no? Las vamos a nombrar simplemente para después, una vez que nos adentremos en el desarrollo del tema, se volver un tanto caótico si empezamos a nombrar una fuente tras otra, mejor ordenarla ahora. Y son las siguientes. En primer lugar, utilizamos un discurso de Stalin que lo sacamos de del tomo 1 de Obras Escogidas de Lenin, que editó el Instituto Marx Engels Lenin, que es un instituto de la Unión Soviética, en los años 30, que acá fue editado en Argentina en el año 46, ¿no? Traducido y editado acá en el país. Por otro lado, tenemos, para ir más o menos en orden, bueno, tenemos el Estado y la Revolución, también, un fragmento del Estado y la Revolución, el escrito de Vladimir Lenin del año 1908, que es parte central de nuestro análisis, no tanto en la hipótesis, sino en las conclusiones a las cuales nosotros queremos arribar, ¿no?
Por otro lado, tenemos los diferentes congresos que son fundamentales en nuestro desarrollo. Tenemos el 20 Congreso o 20 Congreso y el 22 Congreso, que son durante el periodo de Nikita Khrushchev. Después tenemos el 24 Congreso, que es el Congreso liderado por Leonidas Brezhnev. Y luego tenemos un libro, no es un informe secreto, sino que es un libro destinado hacia el público occidental, eso también lo vamos a explicar, de Mikhail Gorbachev, del año 88, que se titula La perestroika y la nueva mentalidad para nuestro país y para el mundo entero. Y la última fuente que nombro, que es como bastante distinta al resto, es una carta publicada en un medio, también del año 1988, de una química y comunista, muy orgullosa de serlo, que se llamaba Nina Andreyeva, que se titula I cannot forsake my principles, que se podría traducir como me rehúso a abandonar mis principios, ¿no? Eso también lo vamos a explicar. Digamos, el discurso de Andreyeva se da en el contexto de la perestroika, ¿no? Digamos, para aquellas personas que no sepan qué es la perestroika, digamos, son, digamos, el andamiaje reformista al interior del Partido Comunista de la Unión Soviética, que proponía como una apertura bajo el lema de democracia y reforma y demás. Nina Andreyeva propone volver a las raíces, digamos, cuando toquemos ese tema, vamos a ir más adelante. A mí el recorrido que se me ocurre proponerles es el siguiente. Partir de una breve contextualización y partir desde Stalin mismo, digamos, cómo es que Stalin constituye el poder, podemos tocar un poquito el décimo congreso, muy por arriba, testamento de Lenin, luego nos adentramos en el 20 congreso, 22 congreso, Brezhnev, Gorbachev, y mientras vamos nombrando, vamos diciendo los objetivos, ¿no? de cada administración, llamémoslo administración, así ya no me queda dando vuelta porque no me sale bien la palabra y ya le digo administración, ya está. Perfecto. Y por otra parte, vamos a ir vinculándonos con algunas películas, ¿no? Porque creemos que el cine puede ser, digamos, esclarecedor en relación a lo que, como decía Marc Ferro, lo que un pueblo dice de sí mismo y lo que no dice de sí mismo, es decir, lo que a veces se puede llegar a sentir de sí mismo. Sobre todo teniendo en cuenta el cine del deshielo, el 20 Congreso, donde hay una cuestión más de... hay como una expresión muchísimo más que orbita el orden espiritual o el orden de determinada sintomatología que de otra cosa. Entonces, para empezar, digamos, podemos plantear que Stalin, digamos, se queda en el poder, digamos, al que le interese ver la letra chica de cómo Stalin se hace en el poder, está el texto de... ¿cómo se llama? Bueno, no me sale el nombre ahora, que está la discusión con la fracción de izquierda, Stalin, Zinoviev, Kamenev, Edwin Carr, que creo que el capítulo 5 sí. Es un capítulo donde está muy bien explicado eso. Y cuando digo muy bien explicado, digo que, digamos, es un texto de divulgación, pensaría, ¿no? Como Zinoviev, Kamenev, Bujarin, y las idas y vueltas sí. En relación a la colectivización, Trotsky, la oposición de izquierda. Pero al mismo tiempo tenemos que en el décimo congreso, si no me equivoco, en 1921, vivo Trotsky, vivo Lenin, el Partido Comunista de la Unión Soviética, es el Partido Bolchevique, se homologa, digamos, es decir, el secretario general del Partido Comunista empieza a tener mucho peso, mucho poder a partir de esa cuestión. Y el rol del jefe de Estado y el rol del secretario general empiezan a homologarse. Entonces, acá algunos plantean, algunos historiadores, algunos críticos, no sé, digamos, por ejemplo, decimos 1921, estamos hablando de Kronstadt, por ejemplo, estamos hablando de la derrota final de la Magnovichina, digamos, la oposición anarquista o los eseristas, ven como el germen de la burocratización. Sin embargo, es más entrada a la década del 30, donde Stalin se hace más con el poder y puede llevar adelante sus tareas. Digamos, Stalin como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética
queda a cargo del Estado luego de una disputa con León Trotsky, conocida o no tan conocida por la gran mayoría que nos escucha. Imagino que nosotros difundiendo, vamos a hacer un programa mega recontra bolche, la gente sabe que nos está escuchando quién fue Trotsky y quién fue Stalin. O sea, entonces, y el que no, bueno, trataremos de reponer, pero vamos a dar algunas cosas por sabida. Dicho esto, Stalin se concentra en el poder. No sé si te parece, Tomás, comentar un poco estos discursos de Stalin en relación a que Stalin, digamos, también está el capítulo 5, que se llama El Termidor Soviético, que escribe León Trotsky en su libro La Revolución Traicionada, donde dice, bueno, el partido deja de ser un partido de vanguardia, es un partido arribista. Es decir, se abren las puertas del partido, todo el mundo se inscribe, creo que se llama como la... no sé qué cosa, Lenin, todo se empieza a llamar Lenin, ingresan al partido un montón de personas, ya con una perspectiva... El alistamiento Lenin. Alistamiento Lenin, y ya ingresan al partido un montón de personas que ya, según Trotsky, no con una perspectiva de utilizar el partido para avanzar en la revolución socialista en el mundo, sino más bien en hacer una carrera personal, burocrática, al interior del partido. Es decir, el partido como un escenario de acumulación personal. Más menos, ¿no? Más menos. O va a venir un trotskista y nos va a decir, no, Trotsky no dijo eso, bueno, no me sé de memoria lo que dijo Trotsky, pero va por ahí. Lógicamente el Partido Comunista se tiende a burocratizarse fuertemente, suceden determinadas cuestiones, pero el comunismo avanza y, digamos, Lenin empieza a ser una figura, una deidad, y esa deidad, según muchísimos autores, incluso, si no me equivoco, Denkos, si no me equivoco, bueno, Trotsky mismo y algunos otros plantean que... Thomas Sherlock. También. Thomas Sherlock, digamos, esta figura de Lenin se empieza a llenar en estatuas, a ver millones de nombres y demás, pero para hacer un culto a la personalidad del cual, el cual es tributario a la figura de Stalin. Y si querés, Tomás, avanzás en esos... en ese discurso que nosotros hallamos, en este libro particularmente editado por el Partido Comunista en la época del peronismo, acá decir, todo un acontecimiento. Así que si querés avanzar en esos discursos y demás. Sí, bueno. Justamente nosotros nos paramos en el análisis de este discurso de Stalin, en el texto de Thomas Sherlock, que es un texto que nos invita a analizar la mitología leninista, ¿no? Con todo, analiza los discursos de todos los secretarios generales, ¿no? Pero, bueno, arrancamos con discursos de Stalin, es como el puntapié de esta liturgia, ¿no? Con el alistamiento a Lenin y con todo esto que mencionaba Ernesto, y se presenta a Lenin justamente como el jefe del partido y un líder paternal de las masas, una alusión a un Lenin magnánimo, enorme, cito textual, el águila de las montañas, ¿no? Una persona que es magnánimo, pero a la vez tiene la simplicidad de ser el líder del pueblo, ¿no? Como tiene esta doble dualidad de un Lenin que está presente en un hoy, ¿no? Un Lenin que ya murió, pero que sigue vivo en el pueblo. Un Lenin presentado por Stalin como íntimo amigo de él. Un Stalin que se presenta a sí mismo como protagonista de la revolución, de los sucesos. Como hijo legítimo, ¿no? Citando al Perindongi respecto a Rosas y la Revolución de Mayo, ¿no? Stalin como hijo legítimo de la Revolución de Lenin, casi como un descendiente, digamos, por un lazo sanguíneo, no necesariamente, como un lazo sanguíneo político, ¿no? Como un hijo político. Y está esta idea de omnipresencia y humildad, ¿no? Humildad y omnipresencia, digamos, una cosa que conviven, ¿no? Sí. Es como el doble jugo de este líder que se evoca en diferentes monumentos, se evoca esta idea del heroísmo y, bueno, y de la patria, cosa que vamos a tocar un poco después, desde la crítica al estalinismo, y se evoca claramente en el cine también del estalinismo, que quizá los compañeros de acá manejan un poco más, como en películas, por ejemplo, como en Chapayev o La Caída de Berlín, ¿no? Propia de este realismo socialista, ¿no? Y es muy interesante también ver lo mismo en una película de Bertov, que más adelante podemos entrar más en detalle cuando hablemos del deshielo, ¿no?
y esa avanzada contra el culto a la personalidad o la desmitificación del estalinismo, en el cual, por ejemplo, en Tres Cantos para Lenin, se muestra durante la época estalinista a un Lenin ya muerto en un contexto en el cual el heredero legítimo de la revolución va a ser Stalin. Entonces Stalin aparece también, ¿no?, en esta mística anclado a Lenin en todos los momentos importantes de la revolución, que posteriormente en el deshielo todas estas piezas, digamos, van a ser reeditadas, por ejemplo, durante los 60 y los 70, y se va a quitar la figura de Stalin. Sí, también. Igual también es interesante ver la sinuosidad en Bertov, ¿no? Un Bertov que parte siendo como, digamos, sacando un día podríamos dedicarle un programa a Bertov, se me ocurre. Es decir, un Bertov que tiene los manifiestos del Quino Ojo y empieza a decir muerte, digamos, la ficción es el opio de los pueblos, y propone un cine, digamos, discutiendo con Einstein incluso, hay que discutirle a Einstein, y él le discute a Einstein, y sale al cruce, y dice, la ficción es el opio de los pueblos, el Quino Ojo es como un nuevo lenguaje y demás, y luego Bertov se ve como medio haciendo estas cuestiones... Claro, y el tipo termina haciendo como publicidad de noticieros, que no son los Kinoglas, sino los posteriores. Igual, insistimos en recomendar que busquen, que están casi todos los Kinoglas y los Kino Ojo digitalizados y puestos para que los vean. Es muy interesante, hay imágenes que aparece Zinoviev, Kamenev, Preobrazhensky, digamos, sí. Hacen un monumento a Robespierre, y, digamos, como el primer monumento a Lenin en la URSS, todo eso, pero luego Bertov termina haciendo algo que pareciera, aquellos que leímos los manifiestos del grupo Quino Ojo, Tres Cantos a Lenin, ¿no? Como una cosa medio realismo socialista, con algunas cuestiones interesantes, estéticas, si se quiere, de geométricas, por decirlo de algún modo, pero es aburrido, ¿no? Como es como una loa Stalin. Después, Teo, si te parece, podemos retomar esto en el deshielo. ¿Y qué pasa con esta figura de Stalin omnipresente y qué sucede, ¿no? Buenísimo, sí, me parece perfecto. Sí. Para el que le interese este tema, está si buscan en Google, la filmoteca, donde aparecen estos archivos que mencionás, Ernesto, están. ¿No? Esto que decías de Preobrazhensky, sí. Buharin. Sí, sí. No me acuerdo el nombre del que era el comisario de cultura que aparece, no me sale el nombre. Lunarchansky. Y están los juicios a los socialistas revolucionarios. Sí. Como los defensores de los socialistas revolucionarios está Valver y creo que un Leibniz, que debe ser el, no sé, familiar de Karl. Bueno, claro. Si querés, seguí con Stalin. Bueno, como para cerrar esta idea sobre Stalin, con el análisis de Sherlock, ¿qué es lo que ve Sherlock con la mitología leninista, desde Stalin mismo? Y ve esta idea del culto a la personalidad sobre la figura de Lenin, para situarse como un heredero de ese Lenin, ver a ese Lenin modesto, pero a la vez magnánimo, ese Lenin que ya murió, que Stalin se atribuye, en algún sentido, la soberanía delegada por el poder y la legitimidad que tenía Lenin, sobre él mismo, ¿no? ¿Para qué es esto? O sea, ¿en función de qué? Se pregunta Sherlock, que también va a atravesar a los otros secretarios generales, obvio, con lógicas distintas y a la vez no, que es legitimar el sistema político existente en el tiempo presente en el cual ellos expresan sus discursos y operan políticamente, y justificar las redistribuciones del poder socioeconómico y político, ¿no? La redistribución del poder, ya sea en una persona, o las relocalizaciones del poder que se va a ir sucediendo en los distintos periodos. Bueno, pasando a la siguiente etapa, que es el deshielo y la relocalización del culto, para el que le interese el periodo y reponer algunas cuestiones de lo que son las temporalidades, algunos nombres, que alguna cuestión de tiempo no vamos a tocar o vamos a dar por sabidas, está el texto de Ellen Den Cos,
escribe varios textos y repone mucho la década del 50 y la década del 60 en la Unión Soviética desde lo político. Acá tenemos el 20º Congreso, que es muy rico, tiene muchísimas cosas para tocar. Yo necesito que me vayan también ahí ayudando, porque son varias las puntas que hay. Pero justamente como dice el término de hielo, ¿no? Es un periodo que luego de la muerte de Stalin se abre en primer lugar hay una política de o sea, hay facciones, ¿no? O sea, el estalinismo no muere con Stalin, ¿no? Están sus allegados, está su grupo político, ¿no? Beria, Malenkov, Molotov, ¿no? También Bulganin. Y bueno, ¿qué se propone este deshielo con el punto de partida del 20º Congreso, que es del año 1956? Primero, una fuerte crítica al culto a la personalidad, ¿no? Perdón, un segundo. Stalin muere en 1953 y el 20 Congreso se da en 1956, ¿verdad? Exacto. Sí. Lo que nosotros estamos transmitiendo es el documento que giraba al interior de los delegados que asistían al 20 Congreso. Asistían, o sea, no es digamos, hoy por ahí vas a Parque Centenario y lo compras, pero en ese momento no lo leía todo el pueblo de la Unión Soviética. Esto es interesante para que vean la esfera de influencia de este texto en su momento. Perdón, era para aclarar eso. Sí, sí, tal cual. Sí. De hecho, el título hoy, o sea, se titula Informe Secreto, ¿no? En la época fue un boletín de circulación. Bueno, esta crítica al culto de la personalidad se enmarca en la relocalización del culto, ¿no? Porque, bueno, Khrushchev se presenta como un reformista, ¿no? Utiliza mucho la idea de democratizar el poder, pero se apropia de mecanismos propios del estalinismo, ¿no? Porque la idea del partido tampoco es que nace, la idea del partido único, justamente como mencionó Ernesto, se puede llegar a remontar, no sé si necesariamente a la revolución, pero, por ejemplo, al 10º Congreso del año 1921 ya tenemos la idea del partido. Entonces se apropia tanto de la mitología, Khrushchev se apropia de la mitología leninista y del partido para relocalizar ese culto que estaba puesto en Stalin para ubicarlo en el partido que justamente la Unión Soviética tiene, al ser una estructura de partido único, el partido y el Estado se enlazan, ¿no? Es como un cuerpo. Que el partido y la masa son como dos brazos fundamentales, ¿no? Nosotros lo expresamos como el partido es el vector de las masas, ¿no? Sí, son dos esferas que están bastante comunicadas. Pero a mí lo que me interesa pensar respecto al 20 Congreso, que es un congreso de desestalinización, de desenfriamiento, pero en simultáneo, es un congreso que, digamos, hay tareas de Stalin que no puede eludir. A mí se me ocurre pensar, por ejemplo, le critica la persecución y demás de los compañeros de Lenin, los amigos de Lenin, una cosa por el estilo, ¿no? Y empieza a decir, y hay un montón de páginas respecto a los juicios inventados, las torturas, la represión, las deportaciones, incluso el 20 de Congreso lo que hace es volver al partido, o sea, le vuelve a dar la entrada al partido a gente que ya estaba muerta, ¿no? Y le dedica un acápite, Khrushchev, entero a Beria, digamos, que Beria vendría a ser como uno de los cerebros criminales, ¿no? Según a tal punto que había como un círculo rojo en el cual, por ejemplo, en el proceso de la Gran Guerra Patria, Khrushchev desde Ucrania que intentaba comunicarse con Stalin y Malenkov no lo dejaba, ¿no? Como una cosa así, como una cosa medio como de... Sí. Como si fuese el López Rega de... Sí.
Sí. Desde la perspectiva de la tendencia. Pero por otra parte, Sí. me parece interesante que hay cosas que para la construcción del comunismo, ¿no? Que es una de las patas más fuertes de este trabajo que hicimos nosotros, es decir, no pueden negar la colectivización, no pueden negar la persecución a los enemigos del pueblo, que vendrían a ser los trotskistas y sinovievistas, es decir, los que estaban en contra de estas tareas, es decir, los que estaban en contra de la burocratización total del Estado, por decirlo de algún modo. Igual no sé si Sinovia está en contra de la burocratización del Estado, realmente debería leer bastante más, y Trotsky, bueno, quedó en la historia como el que no, porque perdió. Sin embargo, eran los opositores, junto con Bujarin, a Stalin. Sí. Eso se lo admiten. Lo que no le admiten, pero sí Brezhnev y en parte Gorbachov, es el rol de Stalin en la Gran Guerra Patria. Eso es interesante, ¿no? Porque en la Gran Guerra Patriótica es como una nueva pata en el mito fundacional, ¿no? Que se suma a la figura de Lenin. El segundo mito. ¿Cómo? Sí. El segundo mito fundacional. Claro, lo interesante acá es que Khrushchev también lo que hace es como deslegitimar, ¿no? La acentuación de Stalin como el gran estratega. Que es la imagen que se dio durante los 40 en la Gran Guerra Patriótica, y que se puede ver, por ejemplo, ¿no? Yendo a las fuentes de cine, por ejemplo, como en la caída de Berlín o la batalla de Stalingrado, de Chiaurelli y Petrov simultáneamente, en el cual, en la batalla de Stalingrado, por ejemplo, Stalin está constantemente maquinando y haciendo pura estrategia, ¿no? Y en la caída de Berlín, cuando cae Berlín, Stalin es el que baja como el Mesías en los aviones y todo el pueblo festeja, y los protagonistas que se estaban buscando se reencuentran y se besan, y es como que todo y ese se mito... casan bajo la tutela de Stalin, ¿no? Claro, es fantástico, sí. Bajo la tutela del Mesías, es como... Es fantástico ver eso, ¿no? Es como... Sí. Como muy fuerte, y todo eso se empieza a deslegitimar durante el deshielo, ¿no? Sí. Bueno, podemos pensar, digamos, y ya nos quedamos en la parte del cine, el cine, el de hielo, ¿no? Todos acá leímos el trabajo, digamos, junto a Martín Baña. Pablo Fontana fue otro profesor de Historia de Rusia, una materia muy, muy rica e interesante de la carrera de Historia, y él da el taller de cine. Y ahí yo tuve que leer su tesis para el trabajo que hice. Y la tesis que hacen en el cine del de hielo es muy interesante. Sobre todo porque hay una cuestión ligada a la diferencia entre Chapayev y la caída de Berlín con Pasaron las grullas, La infancia de Iván y no me acuerdo de la otra película. Es como que el trauma de la guerra, ¿no? O sea, la flote deja de ser esa heroica del pueblo ruso avanzando en contra del enemigo y pasa a ser los dramas de la guerra y los dramas, una subjetivación, ¿no? Claro. Es como esta idea de Ferro de que el cine a veces, digamos, puede ser reflejo de la historia, de lo que un pueblo dice y no dice, ¿no? Y esta cuestión de la guerra como un elemento traumatizante para el pueblo era novedoso. Y bueno, encarna, digamos, para mí, digamos, como lo que vendría a ser la crítica más subjetivizada a la guerra, está en Tarkovsky, La infancia de Iván, ¿no? Donde el niño, elemento de renovación, como puede ser en Pasaron las grullas, en la infancia de Iván el niño muere, y solo es feliz en un universo inmaterial, en un universo de sueños. Onírico, completamente. La realidad, la encarnadura real, que es, digamos, el materialismo histórico... No ofrece una salida superadora, ¿no? Que el 20 Congreso, y volvemos al 20 Congreso, sí lo propone hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál era la figura? ¿Cómo es? Ya te hablé un poco en el cine, pero vos, Tomás, podés reponer un poco cómo aparece Stalin como dirigente del Ejército Rojo en la guerra? Sí. Primero, antes de olvidarme, quería también retomar en esta idea de que, bueno, Khrushchev resignifica la mitología leninista. De hecho, ¿cómo es que hace la crítica a Stalin, en primer lugar, ¿no? Citando el testamento político de Lenin, ¿no? Antes de morir, diciendo, del año 1924, diciendo, ojo con Stalin, ojo que
este tipo quiere acumular poder, hay una crítica desde ese lado, ¿no? De que en realidad Stalin, Lenin no era, no vio con buenos ojos al final de su vida los posicionamientos que fue adquiriendo Stalin. Y yendo a lo de la, a la cuestión de la guerra, lo presenta, bueno, Teo ya mencionó un poco esta idea del mal estratega, ¿no? Y esa idea se conecta con la idea de la relocalización del culto, justamente, porque la, la guerra no la ganó Stalin, la ganó el pueblo y la ganó el partido, ¿no? En base al esfuerzo, y es ese mismo esfuerzo que se le empieza a pedir ahora al pueblo, ¿no? Que también se ve en el 22º Congreso, porque algo que se empieza a pensar ahora que es, cae el culto a la personalidad, se democratiza el partido, se democratiza el Estado, entonces se eliminan las barreras para la construcción del comunismo, ¿no? El socialismo ya está instalado, ¿no? Desde la perspectiva de Khrushchev, también se va a ver así en Brezhnev, lo que queda es eliminar las barreras de un proceso teleológico, ¿no? Que está guiado por leyes objetivas, ¿no? Claro, hay muchas analogías con la naturaleza también en el 22º Congreso. Sí. El aspecto de este devenir, ¿no? Que es algo que está la creencia de que este mundo, digamos. Claro, tal vez. Lo que no está mencionado es por ahí, digamos, este personalismo de Stalin y esta cuestión de aniquilar a la vieja guardia era como un estorbo para esta construcción del comunismo que hasta se puede llegar a fechar, ¿no? Digamos, de acá a acá con el esfuerzo vamos a llegar y porque es la, es, digamos, acá también hay una continuación, ¿no? Con la línea stalinista, ¿no? Como hay una determinación histórica que, no, que va para ese lado. Sí, totalmente. Exactamente. Y esta relocalización, como vos decís, digamos, que le quede claro a los oyentes, no es en la figura de Khrushchev, sino más bien es en el partido. El partido barra Estado como vector de las masas. Hay en la cuestión de la guerra, hay una valorización del Soviet, las masas, el Komsomol. Sin embargo, siempre que se nombra las masas, está el Estado guiándolas. Nunca están solas las masas. Recién se va a hablar de la creatividad de las masas en los 80 con... las reformas planteadas por Mijaíl Gorbachov. Que dicho sea de paso, una vez que hace estas reformas Gorbachov y lo jubilan, viene a la Argentina y está en el programa de Mariano Grondona y en el programa de Neustar, en el cual es saludado por alumnos de la UCA, de la UADE, por Ernesto Sábato, por Frondizi, que estaba vivo, Y una serie de defensores del libre mercado, ¿no? Como muy interesante también. Sí. Si lo buscan, está en YouTube. El canal de Archivos de Film subió esas entrevistas que son magníficas. Y en esta idea, y lo último ya, como avanzando, ¿no? Esta idea de la política colegiada también, ¿no? Como esta cosa de la democratización. Porque otro de los argumentos es que, bueno, Stalin nunca convocaba a congresos, y en esta relocalización hay una idea de volver a dotar de colegialidad al partido y presentarse el mismo como un primus inter pares, ¿no? Khrushchev. Hay una cuestión de que, perdón, se llama a los congresos, hay un bache muy grande entre congreso y congreso, dice Khrushchev. Y todo eso, y se le falta... digamos, hay una falta en relación a la ética leninista de construcción del partido, va a decir. Y acá está la relocalización en Lenin para legitimar el partido, ¿no? Stalin no hizo las cosas como Lenin mandó. Entonces, es decir, hay una ruptura en tanto relocalización del culto, pero hay una continuidad en relación al uso de Lenin. Es decir, Lenin quería que yo sea el padre, ahora Lenin quiere que el padre sea el partido, y Stalin enflaqueció el partido para favorecerse al mismo. Stalin mandó al pueblo al muere, sin embargo, el partido de Lenin fue quien venció a los alemanes. Más tarde Gorbachev va a decir algo sustancial, es decir, los silencios a Stalin, por más que no lo nombren, cuando se nombra el periodo, que Gorbachev dice con toda su letra, dice, el periodo de la constitución de la Unión, de la construcción de la Unión Soviética es
son, a los alemanes se los venció con el acero soviético, ¿no? Y ese acero soviético es Stalin, digamos, ¿no? No se lo nombra, ahí tenemos una omisión, sí, a Stalin, ¿no? Brezhnev sí, lo sí, mismo, sí, Brezhnev vuelve al... Hay un enfriamiento, el cine de Brezhnev, podemos hablar de él, hay un enfriamiento, hay una vuelta al realismo socialista, no se lo nombra Stalin, se reivindica haber vencido a, digamos, a los opositores y demás, pero no se lo nombra, ¿no? Como ya una etapa que pasó, ¿no? El 20 Congreso hizo la tarea sucia de sacárselo de encima. Exactamente. Eso que dijiste es re importante, porque, bueno, el día, si a algún oyente le interesa y va a leer estos documentos, va a encontrar justamente de que bueno, el 20º Congreso es Stalin. O sea, ahí explícitamente está nombrado, porque explícitamente se está... Khrushchev está disputando con los estalinistas que continuaban vivos, y de hecho en ese interregno entre el 53 y el 56, estos estalinistas fueron muy influyentes. Bueno, y en el periodo de Brezhnev, que también va en consonancia con el 22º de Khrushchev, algo que no mencionamos, que es la crítica a ciertos elementos ociosos en las estructuras de la sociedad soviética, se refiere a la sociedad, ¿no? De este esfuerzo del pueblo en función de eliminar estos elementos ociosos en función de obtener la productividad, y Brezhnev agrega la idea del bienestar, ¿no? También en Brezhnev y en Gorbachev, bueno, ya se han mencionado grandes consensos generales en torno al pasado, con esto que decíamos en Khrushchev, hay una mención explícita a Stalin porque está disputando su tiempo presente. En Brezhnev, una diferencia es que no critica tanto la persecución, ¿no? En esta idea del enfriamiento. Si bien no hay una vuelta al estalinismo, hay una apropiación de ciertos elementos, ¿no?, del estalinismo en las formas de Brezhnev. También hay una glorificación a la guerra patria y a un patriotismo, ¿no?, en el marco de este hombre nuevo y esta vuelta al realismo socialista, ¿no? Que, bueno, igual no dejó de tener su contracara también en el cine, ¿no? Este periodo tampoco es que fue únicamente... No es que no haya habido un cine B en esta etapa. Pero bueno, no sé si Teo quería mencionar algo del deshielo propiamente de la época de Khrushchev. Sí, hay algo muy interesante, por ejemplo, en la película Tres Cantos para Lenin de Bertov, en la cual se pueden ver las diferencias, ¿no?, de las diferentes versiones que estuvieron dando vueltas por la Unión Soviética, que, por ejemplo, en la versión de los 30, durante el estalinismo, hay un montón de escenas en las cuales, por ejemplo, hay una escena muy característica de la película en la cual hay un banco en la cual se suele mostrar una foto de Lenin en la que está sentado, que esto se muestra en 1970 ya, pero que en la versión del estalinismo, esa misma foto estaba Lenin sentado con Stalin, por ejemplo, ¿no? Y esto después se saca de circulación y se pone una foto de Lenin solo, como para mostrar este deshielo y este quitar del medio la personalidad de Stalin. También hay otras tomas que se van sacando en las reediciones, ¿no? En las de 1970, por ejemplo, sacan las tomas de Stalin caminando por el Kremlin. Esto es interesante porque, por ejemplo, en YouTube estas películas están, se suelen encontrar más que nada las reediciones post-deshielo, no tanto las que estaban deambulando, digamos, durante el estalinismo. Pero también es inclusive más sorprendente que las instrucciones, ¿no?, dadas a los proyeccionistas de sonido, en las cuales cada vez que aparecía Stalin, esta gente tenía que realzar los sonidos de la orquesta. Pero en las reediciones post-deshielo, esto se ve completamente opacado, esta música sale de la película, ¿no? Estas son como cosas muy interesantes, porque aparte en esta película que lo que busca mostrar es este tipo, esta universalización de la Unión Soviética, esta modernización de lo que serían las regiones, por ejemplo, como Kazajistán, el alabanza a los logros industriales, agrícolas soviéticos, la victoria del kolhoz que se muestra al final de la película,
entre medio en esta película, cuando muestran, por ejemplo, la muerte de Lenin, a un Stalin cercano, muestran un tren que tiene la inscripción de Joseph Stalin que va hacia adelante, ¿no? Es el tren que sale hacia la continuación, este heredero legítimo, ¿no? Como decíamos al principio, el heredero legítimo de la revolución, si quiere, como citando al Pelin Dongui sobre Rosas, que es muy interesante. Y también, si no me equivoco, en la película Lenin en octubre, lo que se busca es sacar la imagen de Stalin cuando estaba aledaño a Lenin, ¿no? Se hace como una especie de proyección en la cual hay una sombra que tiende a tapar a Stalin. Y esto se puede ver en las diferentes versiones, el pre-deshielo y el post-deshielo, ¿no? Me parecía como un comentario interesante para también graficar en el cine, ¿no? Stalin, digamos, fue como el rey del Photoshop pre-Photoshop, digamos, como esta cuestión de borrar a Trotsky, ir borrando a los, digamos, como digamos, ir borrando a todos los que estaban alrededor, digamos, está esa evolución de las imágenes que hoy es graciosa, digamos, es dramático en algún punto. Y después hay un contrapunto muy interesante, que no me acuerdo quién lo hace, que es entre octubre de Sergei Eisenstein y Lenin en octubre, ¿no? Digamos, mientras en octubre las masas se mueven solas y Lenin aparece solamente en esta parte de abril, en el tren, guiándolas, digamos, y sí, es el padre porque él las ve de arriba y de abajo, sin embargo son las masas las que validan a Lenin, ¿no? Es octubre, no es Lenin en octubre. Y esto cambia Lenin en octubre, ¿no? Y octubre también está la figura de Trotsky, que fue eliminada, lo mismo que en el acorazado Potemkin, que empieza con una frase de Trotsky, fue eliminada por el stalinismo, y pusieron la frase de Lenin después. Lo que me resulta relevante en relación a esto que vos decís es que Lenin en octubre es Lenin directamente, como un abuelito bueno que puede ser hasta copado con un nene y hacer una revolución, y además ser el padre de la revolución, y la revolución es revolución cuando Lenin la dice. Mientras que octubre es el Sergei Eisenstein, la revolución es el tumulto, ¿no? El tumulto de las masas tomando el Palacio de Invierno. La famosa anécdota que el guardia del Palacio de Invierno le dijo a Eisenstein, que fue más caótica su filmación que la toma concreta del Palacio de Octubre, ¿no? Para tener, digamos, las visiones que había, primero en 1918, 19, 20, y las visiones que había luego, ¿no? Luego del 30 y después en el deshielo, ¿no? Como estas figuras son borradas, tapadas, ¿no? Sin embargo, la que nunca es tapada, nunca es obnubilada, es la de Lenin, ¿no? Lenin como elemento justificador. Sin embargo, este elemento justificador del Estado como tren, el Estado soviético como el determinado a ser el que guía las masas para, en el caso de Khrushchev, la construcción del comunismo en relación a quitar a Stalin del medio y una productividad, qué sé yo, Brezhnev, el bienestar. Incluso Gorbachev cita a Lenin, digamos, Gorbachev cita a Lenin los pasajes que Lenin habla de revisionismo, un Lenin revisionista, parece la mitología lenista, parece un Lenin revisionista, digamos, siempre es, digamos, para la construcción del comunismo del partido, pero Lenin, previo a 1917, escribe el Estado de la Revolución. Y no sé si vos querés, Tomás, contarnos un poco qué dice Lenin en el Estado de la Revolución. Sí, si quieren, justo que mencionaste este Lenin reformista, antes de que se nos pase, hago una mínima mención respecto de eso y vamos al Estado de la Revolución. El Lenin que cita esta liturgia leninista, que también está analizado en el texto de Sherlock, cita a un Lenin de los 20, de la década de los 20, cuando se debatía, bueno, qué hacer con la economía soviética luego de la revolución, luego de la guerra civil, un Estado socialista en condiciones económicas lamentables, había que empezar a producir, y bueno, en ese marco es que se instala la nueva política económica, ¿no? Lenin decía dar un paso atrás para dar dos hacia adelante. Bueno, es muy significativo que Gorbachev retome ese Lenin, ¿no? Y no utilice la palabra comunismo, sino que utilice solamente socialismo y democracia. Y hay una desestalinización renovada en Gorbachev, porque si bien
O sea, es crítico al culto y a, la, y a las purgas, ¿no? En el marco de generar un nuevo consenso en la época de Gorbachev, porque ya hay cierta ortodoxia, ¿no? En esa época, ¿no? En esa época donde, donde Gorbachev era acusado de revisionista, bueno, había una ortodoxia autoproclamada, marxista-leninista, que criticaba a Gorbachev, y por ejemplo, Gorbachev trae a Trotsky de nuevo, ¿no? En esta idea de la tolerancia, de la persuasión, que también hizo mención Khrushchev, ¿no? A diferencia de los métodos de Stalin, que era el terror. Pero igual Gorbachev no deja de celebrar la colectivización y la industrialización, ¿no? O sea, como esa construcción del socialismo está, aunque no lo nombre a Stalin. Respecto del Estado de la Revolución, es muy interesante, es un libro publicado en 1908, que también es interesante también para pensar a Lenin, no como un como no hay un solo Lenin, ¿no? Como cuando uno habla de una persona, parecería que le senta una posición y ya es eso. Me parece también interesante como pensar que Lenin, además de escribir, y además de haber formulado un montón de teoría, ¿no? Dentro del marxismo, también hizo política y estuvo enfrente de un Estado, ¿no? De un Estado socialista. Nosotros, a través de todos estos documentos, nosotros vemos la idea de la construcción del comunismo, ¿no? O en Gorbachev, construcción del socialismo, desde el Estado, ¿no? Un fortalecimiento del Estado, ¿no? Después de la muerte de Stalin, está esta relocalización en el Estado y en el partido en función de poder construir este comunismo, ¿no? Eliminar estas barreras del culto para llegar. Bueno, ¿qué contradicción vemos, no? En este retome constante de la liturgia leninista de un Lenin que planteaba que luego de que haya una revolución, ¿no? Y se imponga la dictadura del proletariado, se impondría un Estado entre comillas, dice Lenin, porque sería un Estado que no es tal, porque en este desarrollo, en esta dictadura del proletariado, de la clase obrera, iría progresivamente el Estado disolviéndose, diseminándose sobre la sociedad, ¿no? Entonces ahí nuestra idea es que nosotros hallamos una contradicción en esa idea de, bueno, el comunismo, el retome de Lenin desde la construcción del comunismo, justamente a partir del fortalecimiento del Estado, ¿no? Uno con el diario del lunes y ve cómo culminó la Unión Soviética, en los procesos de burocratización, hay un montón de debates respecto de que, bueno, surgió una nueva clase que detentaba los medios de producción, surgió una burocracia que tenía el monopolio del poder político, podemos hablar de un Estado obrero, no hablamos de un Estado obrero, algunos han hablado inclusive hasta de despotismo asiático, me parece muy extremo, ¿no? Pero, sí. Digo, con el diario del lunes, digo, hay una contradicción bastante importante. Sí, a mí lo que me resulta interesante pensar es, si bien el Lenin del Estado y la Revolución está muy pegado a las perspectivas marxianas de Estado y comunismo, digamos, podemos pensar una contradicción en función de la construcción del comunismo desde arriba, sin embargo, esta apropiación no escolástica de las perspectivas de Marx es la que llevó al Lenin del quehacer, ¿no? A ser tildado por los mencheviques de populista, pero entender la dinámica propia de Rusia. Entonces, tal vez desde esa óptica todo el mundo en el universo izquierdista comunista ve en eso de Lenin una virtud, digamos, puede ser también un elemento de virtud o no, esta cuestión de decir, bueno, el Estado y el partido tienen que ser el vector porque las masas por sí son, no sé, digo, eso no está desde Lenin, digamos, como que están en sus continuadores. Y si bien se puede pensar la Unión Soviética como digamos, desde su fin, o cuando uno lee el manual de economía marxista de Mandel, esta idea de las tuercas, que digamos, de los tornillos de una tonelada, que en realidad, digamos, como esta idea de la ineficiencia. Por otra parte, hubo un gran alfabetismo, por otra parte hubo trenes, por otra parte hubo electrificación, digamos, hubo colectivización.
Nosotros estamos acá hablando de los usos de Stalin, estamos haciendo una historia desde arriba, analizando una historia desde arriba. Después seríamos, es un hipótesis, o por lo menos es un interrogante saber cómo impactó en los campesinos, en los obreros, en los kolhoz, en los ovjoz, qué pasó con los soviets, el Komsomol, respectivas disidentes, no lo sabemos, nos gustaría saber, pero no lo sabemos. Pero, hubo un paso adelante, ¿no? Por fuera de cualquier actitud crítica que podamos tener respecto a la burocratización y demás, nosotros no estamos haciendo, no estamos omitiendo a propósito esta cuestión de los campos de concentración y demás, pero nos parece más interesante penetrar en esta cuestión desde arriba, el comunismo, las contradicciones y demás. Sin embargo, en pleno proceso de reforma, una mujer química comunista, también la mujer soviética, química, comunista, militante, activista de su partido, disidente al Partido Comunista y al partido de Putin, Nina Andreyeva escribe una carta que es muy particular e incluso muy relevante en el sentido de decir, Stalin no es santo de mi devoción, incluso persiguió a mi familia. Sin embargo, es imposible negar el rol, la función de Stalin a la hora de los avances y la construcción del comunismo en la Unión Soviética. Y él un poco está volviendo volviendo a las fuentes más puras del comunismo, defendiendo las reformas de Gorbachev, ¿no? Y si uno lo ve también en perspectiva, Gorbachev sentado hablando con Mariano Grondona y Frondizi, bueno, Nina Andreyeva por lo menos planteaba una cuestión, no sé qué piensan ustedes. Sí. Tal cual. Pues si no, todo termina siendo volviendo al cine como el Arca Rusa, donde todo en la historia de Rusia es salvado, menos el comunismo, ¿no? Entonces pareciera que es salvado que haya un 80% de la población analfabeta. ¿No? El comunismo fue un avance civilizatorio en Rusia, en la Unión Soviética. Desde una óptica, por supuesto. Sí. Y además uno ve también lo que pasó luego de la restauración capitalista en Rusia. La década de los 90 fue durísima en la Unión Soviética, en términos sociales. El nivel de desempleo y de pauperización del tejido social ruso es muy llamativo, si bien la crisis ya había arrancado previamente. Y en ese proceso también se ve cómo esa burocracia y cómo Yeltsin aparece y cómo hay una formación de una clase. Cómo muchas empresas del Estado se rematan, ¿no? Se la devora esa última burocracia que estaba ahí. Pero sí, desde ya que estoy muy de acuerdo con esta idea del faro, ¿no? Como lo decía Trotsky, que fue un firme combatiente de Stalin, pero un firme defensor de la Unión Soviética, ¿no? De que era un faro para la humanidad. Y de hecho lo fue con sus errores, lo fue con sus limitaciones, y lo fue con sus, cuando digo errores, digo grandes errores, porque las condiciones materiales para que exista hoy una mafia conservadora en el Estado fue generado en parte en la misma dinámica del Estado socialista, del Estado comunista de la Unión Soviética, por supuesto. Esta distancia enorme entre líderes y el pueblo también, o incluso sus políticas internacionales, ¿no? Este aislamiento y demás. Cuando uno lee el 26º Congreso de Brezhnev, ¿es el 26º, sí, o no? Creo que sí. Creo que cuarto. Brezhnev, bueno. Como cuarto, el 26º es otro, de verdad. El 24 ve, esta cuestión de unión con los no alineados, y dentro de los no alineados estaba la Argentina, de Videla. Y esta cuestión de diálogo, de ampliación, de diálogo. Y podemos ver cómo al giro del 20 Congreso, perdón, volviendo, quiero cerrar lo de Brezhnev, volver a hablar con Yugoslavia, convivencia pacífica, buena onda con el PC francés, pero con la ruptura que hay con el 20 Congreso del Stalinismo, se parte la esfera comunista. China
no ve en el 20 Congreso reformismo. Y esto lo podemos ver, sí, en las películas del grupo Giga Bertov, que dirigía Godard, por ejemplo, ¿no? Militantes maoístas franceses que todo el tiempo le dicen reformismo, bueno, ni hablar de la política del PCR en la Argentina, que dicen que la dictadura de Videla fue una dictadura soviética, etcétera, sí. Pero, digamos, se rompe. Y, por ejemplo, tenemos a Albania, digamos, llamando a Tito, a la yugoslavia Tito, trotskista, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué digo con esto? No sé qué digo con esto, no, pero por un lado tenemos, digamos, en los 70 como una ampliación, una convivencia y demás, pero en los años 50, 60, tenemos un mapa, no solo el mundo dividido en la Guerra Fría, sino el mapa comunista partido, ¿no? Por un lado, Yugoslavia como un satélite aparte, el mundo soviético, y por otra parte China, y demás. Y después, ni hablar los levantamientos contra la burocracia en Praga, en Hungría, y en distintas partes del mundo. Digo, como para darle un cierre, ¿no?, al encuentro de hoy, que seguramente nos estemos pisando. Nos encantaría que nos escriban, pero no sé, tenemos un SoundCloud, que es soundcloud.com/altergerminal. Si ahí hay un mail, escriban, y si no, escriban a la gente de la radio y que ellos nos transmitan el mensaje. No sé si quieren decir algo para cerrar. ¿Teo? No. Por ahí recomendar la película. Hay dos películas muy interesantes respecto a Stalin. Una es El fascismo ordinario, de Mikhail Rom. Que en esa película se hace una crítica al fascismo, digamos, y es una película que tiene una narrativa cinematográfica muy parecida a La hora de los hornos, incluso al, digamos, pero más allá de eso, es una película que introduce una crítica al estalinismo de algún modo, ¿no? Muy solapada, pero lo introduce. Y también La conspiración de los boyardos, de la película de Einstein, del zar Iván, de Iván el Terrible, ¿no? Que cuando la vieron, sus amigos le dijeron: mirá, estás demasiado pasado, has levantado demasiado la voz. Eso como recomendación en función del cine. Y después, para cerrar, bueno, pensar esta idea, ¿no? Estado, partido, comunismo, comunismo desde arriba, comunismo desde abajo, mitología leninista para llevar adelante las tareas de ese Estado, vector de las masas para la construcción del comunismo, me parece relevante al momento de pensar este momento. No sé, vos, Tomás, ¿algo para cerrar? En relación a lo último que dijiste, también como otro elemento interesante, que fue un poco lo que hablamos al principio, de bueno, también para pensar el tiempo presente, ¿no? Como, bueno, la Unión Soviética fue la primera experiencia de un Estado socialista consolidado, y bueno, también es interesante pensar los periodos post-revolucionarios, ¿no? Como también pensar como decía Benedetto Croce y Marx Bloch. Bueno, toda historia del pasado se piensa en términos de la historia presente, y también pensar todas estas cuestiones en función de lo que mencionábamos de bueno, ¿dónde se halla el termidor soviético, el momento termidoriano, ¿no? Y pensar las cuestiones de la burocratización, el Estado y todas las experiencias también, que eso ya es otro tema igual, ¿no? Pero todas las experiencias revolucionarias que se dieron al calor de una revolución anticapitalista, más que revolución bolchevique, y lo sucedido a continuación. Si es que existió un termidor soviético, ¿no? Sería muy interesante pensar eso, ¿no? Como decir, ¿hubo un termidor soviético? ¿Qué grado de legitimación, es decir, de legitimidad, había en las masas respecto a Stalin, respecto a la consolidación del socialismo en un solo país? Sí. Bueno, eso quedará pendiente. Quedará pendiente. Creo que ya estamos sobre la hora. Bueno, gracias, compañeros. Fue muy lindo hablar sobre todo esto. Ojalá podamos volver a hablar. La semana que viene el programa que tenemos es sobre El Capital. Seguimos en este tren rojo. De miércoles al mediodía, donde competimos con La Nata, Víctor Hugo Morales, creo que también Novarecio, no sé contra quién. Y bueno, nosotros proponemos esto es lo que se propone acá en Alter Germinal, Stalin, y la semana que viene
vamos a hablar sobre El Capital, un libro muy, digamos, que del cual todo el mundo se apoya, pero muy pocos lo leen, y vamos a hacer una entrevista, una charla con gente que lee El Capital en plena pandemia. Así que hasta la próxima. Nos vemos, amigos. Chao, hasta luego. Muchas gracias, ¿eh?